esta convocatoria para nuestro 16º Congreso Estatal Ordinario de nuestro glorioso Sindicato de Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado. Agradecerle a todos y cada uno de ustedes que el día de hoy de manera libre nos acompaña en el registro de la planilla Unidad y Fuerza Sindical. Testigo de grandes luchas, de grandes esfuerzos, sobre todo de mujeres y hombres valiosos que han dejado su vida, que se nos adelantaron porque son parte de este gran Congreso Constituyente en 1972. Hoy, para cumplir 50 años de vida sindical, vengo en nombre y representación de la planilla Fuerza y Unidad Sindical para solicitarles de manera atenta y respetuosa a los integrantes del Comité Estatal de Vigilancia tengan a bien recibir la solicitud de registro de la planilla denominada Fuerza y Unidad Sindical de acuerdo a las bases establecidas en la convocatoria para la celebración del 16º Congreso Estatal Ordinario, en el que juntos todos los 3.352 agremiados de manera libre, directa y secreta habrán de emitir su voto el próximo 10 de agosto a las 9:30 en el Casino Burócratas de nuestro sindicato. Comprueban encontrarse al corriente de sus cuotas sindicales, como es el talón de cheque y la identificación oficial de cada miembro de la planilla que constituye su credencial, ya sea del elector o del sindicato misma, que será el documento idóneo para poder emitir su voto el 10 de agosto. Cada trabajador, los 3.352, habrán de acreditar su personalidad en las 15 mesas receptoras del voto de manera libre y directa con su credencial del sindicato, su credencial de elector. De manera igual de libre, habrán de recibir la boleta de cada mesa que les corresponda, son 15, y habrán de acudir a la mampara para que de manera secreta y libre emitan su voto por una de las dos planillas registradas. Ayer le damos la bienvenida al registro de la planilla de la Cuarta Transformación. Y hoy le damos la bienvenida al registro de la planilla Fuerza y Unidad Sindical. El primer inquilino de este edificio, entonces secretario general del sindicato, el licenciado Cuauhtémoc Chávez Ríos. Gracias. Destaco la presencia de todos, pero también de nuestro exsecretario general Javier López Pérez, con quien compartí la secretaría. Y por supuesto, el secretario general Víctor Vázquez Cerda. Decirles a todos, que hoy más que nunca el sindicato nos necesita unidos. ¡Unidad de lucha! ¡Unidad! 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 ¡Unidad!
momentos de los 46 integrantes de la planilla que esta la dé a conocer a quienes el día de hoy, en una tarde previamente a una lluvia buena que se viene, estemos aquí en nuestro edificio y pedirle a nuestro candidato a secretario de organización de esta planilla de Fuerza y Unidad Sindical, Óscar Zamora, nos presente. La unidad nos fortalece. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos. Con el permiso de todos ustedes, voy a permitirme presentar a los miembros de la planilla Unidad y Fuerza Sindical. Por el Comité Ejecutivo, como secretario general, nuestro líder, Martín Flores Castañeda. López. En la
la compañera Fabiola Vargas Bazán. La constituyente de Manzanillo, la compañera María de los Ángeles Godínez Pineda. Como oficial mayor, el compañero Cristian Germán Godínez Eusebio. Como suplente, el compañero Leopoldo Romero Virgen. En la Secretaría de Promoción Cultural, el compañero Iván Alejandro López Pineda. Como suplente, la compañera Liliana Santos Virgen. La Secretaría de Acción Social y Deportiva, compañero Salvador Medina Velasco. Como suplente de la Secretaría de Acción Social y Deportiva, compañero Sergio Farley Maciel Morales. La Secretaría de Pensiones y Jubilaciones, la compañera Teresa Montserrat Delgado Mezcua. Secretaría de Educación Sindical, la compañera Norma Ivette Flores García. Como suplente, el compañero Carlos Alberto Uribe Calvillo. En la Secretaría de Prensa y Propaganda, la compañera Ana María Bonilla Navarro. Almadelia Mendoza Jiménez. En la Secretaría de Capacitación y Política Sindical, el compañero Miguel González Chávez. Como suplente, el compañero Enrique Ulises Dueñas López. La compañera Daniela Ceballos Polanco. Como suplente de la Secretaría de Estadística, compañero Francisco Alcaraz Lario. En la Secretaría de Actas y Acuerdos, la compañera Ana María Cervantes Contreras. Alejandro Santana Huelva. En el Comité de Vigilancia, como presidente, el compañero Javier López Pérez. Compañero José Cruz Cárdenas Rosales. Como secretario del Comité de Vigilancia, compañero Uriel Moreno Flores. Como suplente, compañero Mario Cervantes Gallego. Como secretario del Comité de Vigilancia, el compañero Jorge Ernesto González Venegas. Como suplente, la compañera María Antonia Vargas Balaca. Del Comité de Honor y Justicia.
Justicia, como presidenta, la compañera Patricia Alcaraz Pulido. Secretaria del Comité de Honor y Justicia, la compañera María Guadalupe Garibay Cisnero. Como secretaria también del Comité de Honor y Justicia, compañero Manuel Jorge Rocha. Y como suplente de los tres cargos, la compañera Ana Berta Covarrubia Zamora. Muchas gracias. Hago entrega al Comité de Vigilancia del documento que contiene a todos los integrantes de la planilla con los documentos respectivos de cada uno de ellos. Pedirles el favor de la copia de recibido. Estando en tiempo y forma, quedamos solamente una hora para que cierre el registro. Estamos entregando los documentos. Aquí en nuestro edificio, si nos da permiso tantito, para que todos vean. Bueno, está muy concurrido. Casi. Muchas gracias. Para que todos nos vean. Gracias. Gracias. Aquí está, gracias Ángeles. Aquí está ya la solicitud de registro de nuestra planilla. Previo a nuestros 50 años. Llegamos a la mitad del siglo de este sindicato. ¡Eres un único licenciado! Gracias. Gracias a todo su apoyo, hemos aguantado, soportado, tolerado, digerido, asimilado y respondido a todo. Pero además, gracias a su confianza, vamos a seguir más unidos que nunca. Porque para enfrentar unidad. Quiero decirles que hoy, aunque el cielo esté nublado, como dice la canción de Joan Sebastián, aunque el cielo esté nublado, estamos entusiasmados. Porque el que está entusiasmado es que trae a Dios dentro de sí. Porque la voluntad de Dios es que estemos juntos hoy y que sigamos unidos. Porque la unidad siempre ha logrado vencer los obstáculos y la adversidad. Hemos tenido momentos difíciles como el de hoy, pero hemos logrado salir adelante. ¿Y cómo lo hemos logrado? Gracias a ustedes, a la fuerza y a la unidad de todos los trabajadores sindicalizados de este gran sindicato, Sindicato del Gobierno del Estado. Unidad, 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 unidad. Decirles
que se conforma por quienes ya hemos tenido la experiencia de varios periodos de estar en el sindicato y de que varios se van a incorporar para por primera vez participar en esta experiencia. Hay hijos de compañeros miembros del comité de hace 20 años, por y decirles que igual que hace 20 o 25 años, hoy somos no nada más más numerosos, tenemos mucho más recursos humanos, financieros, patrimoniales, que nos hacen ser el sindicato más transparente, más honesto, más eficiente y con los mejores trabajadores de México, que son ustedes. Es hacer una campaña de propuestas en el que ustedes evalúen las dos planillas para que ustedes vean, analicen lo que les vamos a presentar, no solamente a quienes integran el comité, sino a qué nos comprometemos con ustedes, hacia dónde queremos ver el futuro de nuestros sindicatos, el nuestro y el de nuestros hijos y las futuras generaciones, porque el sindicato tendrá gran y larga vida. ¡Judíos, vamos a salir adelante! La campaña iniciará dentro de 6 días. Tiene que transcurrir 6 días para que el comité de vigilancia dictamine el registro de las dos planillas solicitadas. Al menos que llegue otra más, pero creo que vamos a hacer 2. Y a partir de que nos den el registro, que puede ser el jueves, próximo jueves, los 6 días que transcurran, al día siguiente podemos iniciar, y si es el viernes por muy tarde, tendremos que iniciar el lunes primero de agosto. Y el último día para hacer campaña es el martes 9 de agosto. Porque el 10 de agosto, con el 10 de 10, vamos todos juntos hasta la victoria.